Venimos a presentar nuestras condolencias, nuestra solidaridad a la familia Murguía Lardizábal por el deceso de su señora madre y hacer patente nuestra amistad y nuestra consideración al señor presidente municipal de Juárez. Respecto a la pregunta, somos el único estado de la República que logró un acuerdo en el cual se establece un programa que Juárez nos dio un gran éxito. Respecto a la manera de poder formalizar el emplacado de los vehículos que circulan sin ese reconocimiento del Estado. Para Juárez ya el 1 de noviembre entrarán los 2008 y esto nos da en un esquema mucho más económico que las tarifas aduanales que previamente estaban establecidas para un programa similar, pero además con la adición de que la misma Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles fue partícipe del consenso, que es la primera vez que la asociación está de acuerdo en un proceso en el cual quiere decir que el gobierno de Chihuahua tomó las acciones que eran necesarias para poder sensibilizar a la autoridad y ser partícipes de este proceso de emplacamiento y de formalizar o legalizar la presencia de estos vehículos aquí en el interior del país. ¿Cuándo arrancan tarifas más bajas, señor gobernador? Así es un programa similar al que ya teníamos en Juárez, que es un 50% en promedio más barato de lo que tradicionalmente se tiene en la importación de vehículos. ¿Cuándo arranca la expedición de los engomados? No serán engomados, serán placas, será la formalización total del uso de los vehículos, es la extensión del decreto existente, adicionado a una serie de requisitos que el gobierno del estado asumió y que esto facilita el poder hacer uso de ese decreto con facilidad a todos los ciudadanos. El gobierno del estado está participando, por ejemplo, en una fianza que impide o cubre uno de los requerimientos mayores de Hacienda, el fraude fiscal. Esa fianza, el gobierno del estado hace un esfuerzo financiero importante, pero con ello nos garantiza que los ciudadanos pueden acceder a mucho más a veces del 50% de descuento en los costos de importación regulares. Entonces entran vehículos hasta 2008. Bueno, también el engomado ecológico debe cumplirse. Los vehículos tienen que cumplir el requerimiento ecológico y luego pasa al proceso. Gobernador, entran en vehículos 2008. ¿No? Perdón, hasta el 2008 a partir del 1 de enero. ¿Cuándo se publican? De noviembre, perdón. 1 de noviembre. De mañana. ¿Se publican las normas y cuándo arrancan? Ya se publicó el día de ayer. Las normas. Ya está vigente, ya están publicadas.